Grupo La Red de Altamira, el centro de noticias que por más de 6 años ha conectado la realidad de los tamaulipecos con el mundo. En las redes sociales, La Red también informa. Suscríbete a nuestro boletín y recibe la información en tu correo y vía WhatsApp. Busca nuestra aplicación La Red Tamaulipas en Google Play, el portal web laredmultimedia.com y la señal en vivo vía streaming por lared58.tv, consolidando a Grupo La Red de Altamira como medio confiable de información impresa y en internet. Somos La Red. Somos la organización periodística de mayor credibilidad en Tamaulipas. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente en este lunes. Hoy es el lunes, Ada. Ya, lunes 23 de julio, iniciando la semana con el pie derecho. Y se está yendo el mes, amigos, así es que felicidades a todos los amigos que están todavía de vacaciones. Pues todavía tienen una semana más, una semana para disfrutar, pues, de la familia, de los amigos, de los paseos turísticos y sobre todo reflexionar lo bien que nos ha ido y si hemos tenido por ahí algún tropezón. Pues hay que levantarnos siempre con ese optimismo. Claro que sí, así como lo mencionas, hay personas que apenas van a salir de vacaciones, como aquí la producción. Así es. Ya estamos a pocos días de, pues, de tomar una semana de descanso y pues aquí no se puede quedar sin trabajar. Hay que seguir trabajando. La información no descansa. Precisamente felicitamos porque hay nuevos programas. 58 Televisión tiene el orgullo de decirles a ustedes que hoy debutó un programa juvenil. Platícanos de ello, Ada. Claro que sí. Hoy, con la conducción de Dayana y Brianda, que de seguro nos están viendo ahí en su casita. Felicidades, chicas, y enhorabuena por su programa, que es Buena Onda TV a través de 58 Red TV. Nos puede estar viendo a través de las 4 de la tarde para que no se lo pierdan. Y la producción de Eric Saldaña y la asistencia en la producción de Ángel García. Todo el equipo de trabajo han estado visitando diversos lugares y habrá muchas sorpresas. Y mañana hay otro programa nuevo. Claro que sí, es Showbiz, es de música con la conducción de Eric y Gaby. Así es que los invitamos para que en punto de las 7 de la noche, el día de mañana, vean Showbiz. Un programa de música con entrevistas, espectáculos y mire lo que usted desea conocer, no solo a nivel mundial, nacional, sino también destacar a los talentos que tenemos aquí en nuestra región. Un nuevo segmento también que tiene que ver con tecnología, platícanos, Ada. Claro que sí, con la tecnología, que es algo que nos interesa a todos y más a los jóvenes. Te comento que hay una aplicación con la que uno como padre puede ver el llanto del bebé, puede saber qué es lo que siente a través del llanto, y esto se llama Chatter Baby, en donde aquí podemos saber cómo se siente nuestro niño o qué es lo que le pasa. Muy bien. ¿Puedes creer que la tecnología llegue hasta ese punto? Vamos a aprender un poquito de eso. Vamos a hacer un corte, iniciamos con la información. Noticias en breve desde Altamira para el mundo.
gracias por continuar con nosotros. Los teléfonos para que los amigos nos llamen, Ade, y de qué forma pueden contactarnos a través de las redes sociales al número 162-1740, el teléfono en el estudio, o arroba Grupo La Red en nuestro Twitter y Facebook. Qué bueno que estoy aprendiendo un poquito más de tecnología con las pláticas, con toda la asesoría que nos da el equipo de producción. Le llamo los héroes anónimos porque no quieren salir a cuadro. No, pero qué trabajo hacen. Y bastante bien. Previamente en la red del día de hoy, precisamente en la edición del lunes 23 de julio, hablan de las campañas que costaron 104 millones de pesos. En 90 días de campaña, los candidatos de todos los partidos políticos al Senado de la República y diputados federales gastaron, imagínense ustedes, 53.974.484 pesos en Tabaulipas. En 45 días, los candidatos a presidente municipal hicieron gasto de 50.577.943 pesos. Un dato interesante que usted puede precisamente seguir a través de la edición de la red de Altamira, en este reportaje de Arturo Rosas desde Ciudad Victoria, que nos ilustra precisamente todo lo que se ha gastado y, bueno, también de los ingresos y los egresos reportados por los diversos partidos políticos. La red de Altamira, un producto precisamente periodístico con mucho orgullo desde esta localidad, en todo Tamaulipas se distribuye y próximamente pues habrá de hacerse todavía un poco más la extensión a otros municipios, y usted lo puede seguir a través de la red, de las distintas plataformas, de enterarse de lo que acontece en el sur de Tamaulipas. Ya no hay pretexto para no estar al pendiente de todo lo que acontece en la zona. Así es, iniciamos con la primera nota, Ada, ¿qué te parece? Adelante, vamos. Y es que visitan destacados alumnos altamirenses al presidente Enrique Peña Nieto. La alcaldesa Alma Laura Amparán reconoció su dedicación, esfuerzo y perseverancia por el estudio. Estos alumnos son Daniela Guadalupe García Márquez, de la Escuela Primaria Laura Aguirre, así como los alumnos Martín Eduardo Venegas del Ángel y Víctor Benjamín Flores Martínez, de la Primaria Despertar del Campesino. Fueron ampliamente felicitados por la jefa edilicia, quien les entregó un merecido reconocimiento por su dedicación, esfuerzo, perseverancia en este estudio y porque son un ejemplo para la niñez altamirense. Los estudiantes ganadores de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2018 acudirán a diferentes sitios de interés de la Ciudad de México en reconocimiento a su esfuerzo. Muy importante este tipo de estímulos. Yo recuerdo que en la primaria no había este tipo de actividades. Es muy importante, sobre todo por la motivación que se da a los pequeños. Yo recuerdo, y le agradezco a la maestra Ana María Balandrano, que nos, como motivación, nos obsequiaba un chocolate. Al primero, segundo y tercer lugar, y siempre estamos estudiando para tratar de obtener buenas calificaciones. No había este tipo de estímulos, pero mi mayor estímulo es mi maestra que me enseñó a leer y escribir. ¿Tú te acuerdas de tu maestra que te enseñó a leer y escribir, Ada? Vaya que ¿sí? Estuve 2 años con ella. Una maestra muy, muy hermosa. Así y gracias a Dios me la sigo topando. Qué bueno, siempre saludar a los maestros que nos orientaron y se esforzaron por dirigirnos. El aprendizaje en casa, muy importante, pero sobre todo ese tipo de conocimientos y de valores a quienes nos enseñaron a leer y escribir. Normalmente nos olvidamos de ellos, Ada, ¿de veras? Sí. Nos acordamos de los maestros de prepa y de universidad, pero pocas veces recordamos a los maestros de primaria, incluso del kinder, y es importante hacerlo. Vamos a continuar con la información, y precisamente tiene que ver con el DIF Tamaulipas, que han iniciado sesiones de la primera Escuela de Reconciliación y Paz. Es un modelo único elaborado para el programa de Nuestros Niños, Nuestro Futuro, un programa y un proyecto que se ha iniciado precisamente destacando muchas cosas que tienen que ver con las actividades de las escuelas. A través del programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro, dio inicio a las sesiones piloto de la primera Escuela de Reconciliación y Paz en la entidad, con la participación de 30 niñas y niños, así como los tutores beneficiados con esta estrategia de atención. Esta escuela es un modelo de nueva creación que funciona la psicología tradicional y enseñanzas holísticas, con la que se pretende precisamente ofrecer herramientas necesarias para identificar y procesar las emociones
emociones y poder aplicarlo ante las situaciones de dificultad. El objetivo de esta escuela es que las niñas y los niños, precisamente, así como adolescentes y tutores, aprendan la habilidad de identificar los recursos propios a través de la autogestión y meditación, para que su mente, fíjense amigos, logre trascender y se encuentre un estado de conciencia y paz interna ante los diferentes eventos de adversidad que se presentan en una rutina diaria. Muy importante estas actividades, sobre todo porque a veces estamos muy estresados, Ada. Así y pasa, esta de la concentración diario nos ayuda. Qué bueno que están implementando a través del LIS Tamaulipas este tipo de actividades, en donde los niños, las niñas, adolescentes y los tutores tienen excelente participación. Y conviven, que es así importante. Así es, y sobre todo en esta época en que hay que reflexionar en esas situaciones que se dan en la vida diaria. A veces salimos enojados, lo hemos comentado, Ada, no llevar los problemas del trabajo a la casa, ni de la escuela a la casa, y así es como nos podemos ayudar, porque normalmente nos enojamos y nos desquitamos con nuestra familia, o tenemos un problema en la casa y nos desquitamos con nuestros compañeros de trabajo. Eso no se hace. Por lo pronto aquí no lo hacemos, no llegamos hace. Tranquilos, si tenemos un problema allá afuera, aquí llegamos para que usted, en esta forma ágil, en esta forma platicado, se entere de muchos acontecimientos y, lo más importante, que usted comparta y sobre todo nos ayude, sobre todo para tener más seguidores. Ada, la siguiente información. Seguimos con más información. Evita gobierno de Tamaulipas emisión de 40 toneladas de gases de efecto invernadero. Resultado de la depuración de casi 16 toneladas de archivo muerto. Y es que el procedimiento se lleva a cabo en cumplimiento al Código para el Desarrollo Sustentable de Tamaulipas y los lineamientos generales para la depuración de documentos de las dependencias de gobierno del Estado. El material depurado será reciclado utilizándolo como materia prima para la elaboración de papel nuevo, comentó el funcionario estatal. Los recursos obtenidos de todo esto, con dicha depuración, como es el papel reciclado, serán destinados para apoyar a escuelas de nivel educación básica al concluir el periodo vacacional de verano. Excelente. En otra información, precisamente también que tiene que ver con el gobierno del estado, que lleva beneficios sobre todo a diversas comunidades de la entidad, están entregando semilla de calidad a los productores agrícolas. El gobierno de la entidad, a través precisamente de la Secretaría de Desarrollo Rural, entregó un total de 57 toneladas, 840 kilos de avena forrajera y semilla de soya. Esto en beneficio de productores de 61 comunidades de los municipios de Bustamante, Miquihuana y San Fernando, que sembrarán en una extensión de 1.271 hectáreas gracias al programa Semilla de Calidad Tamaulipas 2018. En los municipios de Bustamante y Miquihuana, precisamente la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agrícola, hizo entrega de 7 toneladas, 840 kilos de semilla de avena forrajera, donde 50 productores de 9 ejidos de ambos municipios sembrarán en un promedio de 98 hectáreas. Otro de los municipios beneficiados, amigos, a los que se llevó este apoyo fue San Fernando. Ahí 171 productores, San Fernando es el municipio más grande de la entidad, precisamente beneficiando a 52 comunidades que se vieron precisamente beneficiadas con la entrega de 50 toneladas de semilla de soya para sembrar aproximadamente 1.173 hectáreas, en donde se realizó una inversión de aproximadamente 2 millones de pesos. Siguen beneficiando al sector agrícola, que es uno de los reclamos que siempre se tienen en ese sentido, son los sectores más abandonados, y sobre todo si hay recursos, pero siempre, y lo hemos comentado en otros programas, no llegan. En la lista aparecen principalmente familiares, y eso se venía dando de muchos funcionarios a nivel federal, y eso se está terminando. Se busca que los beneficios lleguen realmente a los productores agrícolas. Y es necesario que lleguen, porque claro, son sectores que producen demasiado. Y bastante. Y si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Claro, uno de los sectores más productivos, y siempre le hemos apostado, es el sector de la agricultura y la ganadería. Ahora vamos a dar precisamente la frase célebre de hoy. ¿Nos puedes comentar? Vamos con la frase célebre de hoy. Porque nos lo ha pedido mucho el público, y también, si ustedes desean mandarnos algunas frases, aquí las vamos a transmitir. Y si son algunas originales,
Aquí estamos manejando personajes conocidos a nivel mundial, pero si usted tiene una frase célebre de algún personaje de nuestra región, lo vamos a destacar aquí. Adelante. O incluso ellos mismos escriban. Claro, siempre hay maestros, hay intelectuales, talento, hay mucho talento con esas frases. Esto es muy importante y es de reflexión. Adelante, Ada. Derribar y destruir es muy fácil. Los héroes son aquellos que construyen y que trabajan por la paz. Nelson Mandela, abogado, activista, político y filántropo sudamericano. Y es que, ¿cómo no olvidarlo? Fíjate. Porque fue presidente de 1994 hasta 1999. Sudafricano. Sudafricano. Ada, es muy importante mencionarlo. Te cuesta muchos años, como nuestros abuelos que les tocó precisamente construir durante muchos años. Y se da de que destruir es muy fácil. Y eso se da en cualquier actividad, y no solo dentro de la actividad política, en la sociedad misma. Te toca construir una larga trayectoria, una carrera, y alguien la destruye, hasta con un chisme, en cuestión de segundos, ¿no? Y sucede. Y sobre todo cuando hay envidias que tú has, precisamente, has construido a base de mucho esfuerzo. Es como aquellas personas que los abuelos te dejan una herencia, y como a ti no te costó, te la acabas en cuestión de meses. Se han dado muchos casos de familias que, pues no, me heredó mi abuelo y eso se lo acaban inmediatamente. Lo mismo, si usted como profesionista, como un ser de bien en la sociedad, le toca construir con mucho esfuerzo, en cuestión de segundos las envidias, en cuestión de segundos aquellas gentes que pretenden darle un tropezón y quedarse con su puesto en el trabajo, eso se logra en cuestión de segundos. Y esa, de ahí viene esta reflexión muy importante, construir. En realidad, nos cuesta mucho, pero destruir es mucho más fácil. Así es que tenemos esta reflexión. Ada, también nos vas a platicar hoy de cuestiones de tecnología. Vaya, lo comentaba sí, con los bebés. Ya te había mencionado al principio lo que es una aplicación de nombre Charter Baby, en donde aquí se puede saber cuál es el llanto de tu bebé, qué es lo que te comunica, qué es lo que pasa. Y es que muchos son papás jóvenes. Así cada vez es. Lo que es el ser padre ya no va desde los 30, sino ya desde los 15 años. Así es. ¿Y por qué pasa esto? Por un sinfín de cosas que en este momento no vamos a ver. Es que para la creación de esta aplicación, un grupo de alumnos de la Universidad de California en Los Ángeles aplicaron esta base en un algoritmo capaz de determinar exactamente qué significa cada llanto de un bebé y transmitir la información a los papás. Pero esto lo dejan al juicio del padre. Y recordar que el cerebro y sus instintos son mucho más poderosos que cualquier algoritmo de inteligencia artificial. Mira, que estoy aprendiendo mucho con estos términos. Y para mí, acoplarme a esta situación de la tecnología ha sido mucho, muy importante. Créeme que quienes somos periodistas y no aprendemos un poquito más de esto, nos quedamos rezagados. Sí, se estancan. Y actualmente, pues hay que combinar la experiencia que tiene uno con precisamente los nuevos tips que nos dan los jóvenes. Estamos aprendiendo día con día y eso es mucho, muy importante. Gracias por esos consejos. Y a los amigos los invitamos para que si tienen algún tip que darnos en cuestión de avances de tecnología, de aplicaciones, aquí con mucho gusto los vamos a recibir. Ada, sí. Saludos. Hay que saludar a las personas que ya están en contacto a través de nuestra transmisión vía 58 Red TV, a Ángel Arturo, a Gerardo González Morales, a Miguel Arturo García, que nos está viendo. Muy bien, dale la lectura al otro porque yo tengo que ponerme mis superventas. Tere Bautista, muchas gracias. A Janet Alvarado, Mario Puebla dice saludos a todo el equipo de 58 Red TV. Muchas excelente. Gracias, Mario. Claudia Gaitán, así como Ulises Cabrales, Juanita Ochoa, vamos a repetir algunos otros. Y pues tenemos muchos, muchos saludos. Coral Paz, Fernando Céspedes, Gerardo Pérez Zaragoza, también muchos saludos, amigos. Y Chinita Altolozaga. Ok. Tere Luna nos está viendo también y Gerardo Pérez también. Saludos a todos ellos. El licenciado Mario Puebla, un saludo. Y vamos a hacer, ya está preparando precisamente para hacer un reportaje del faro, cerca de la playa, en la colonia La Barra. Va a ser un reportaje mucho, muy importante. Vamos a salir, Ada y un servidor, para hacer recorridos junto con parte del equipo de trabajo, para llevarles a ustedes estas historias y sobre todo imágenes turísticas que tenemos
muy importante difundir el turismo, difundir la cultura. Vendrán otros programas que próximamente les vamos a dar a conocer, que tienen que ver con el impulso a las actividades artísticas culturales, que son muy importantes difundirlas. Así, ahora otro tema muy importante, maltrato a la mujer. ¿Tenemos algo de esto? Claro que sí, y es que brindan tratamiento psicológico gratuito a mujeres maltratadas. Dentro del programa Asesórate en Tutamul, 6 casos de mujeres que sufren maltrato en manos de sus parejas son atendidas en la Dirección de Atención de la Juventud. Hechos, por fortuna, que no han tenido finales trágicos, gracias a que ellas han recibido orientación psicológica oportuna y gratuita. Camila Cortina Rivera, psicóloga de la Dirección de Atención a la Juventud, dijo que en los 6 casos es el mismo común denominador. Esto es que sus parejas las agreden. En diferentes casos, la violencia como primer término. Las edades de las víctimas fluctúan entre los 20 a 32 años y además de maltrato físico, sufren violencia psicológica, que no se ve, pero en realidad afecta demasiado. Claro, eso debe de establecerse, y un comentario personal. Especialistas que tienen que sumarse, y debe de cambiar la cuestión de la educación en nuestro país, porque el maestro normalmente es el profesor en clase, es el psicólogo, es el amigo. Los problemas que tienen en casa los pequeños, muchas veces los maestros los tienen que resolver, ¿no? Sí. El maestro es abogado también. Son muchas situaciones que se dan. Incluso es padre o madre. Padre y madre, porque muchas veces los pequeños tienen más confianza con el maestro por problemas que se dan desde el hogar, por ese tipo de maltratos, no solo de la pareja, sino que también tiene que ver con los padres de familia. Así es que mucho se tiene que hacer en la cuestión de la educación en el país. Dejar de pelearse por los programas educativos. Llega una administración y los quita. Se hace un balance y un análisis de la problemática, porque pues geográficamente en cada zona es diferente, sobre todo en las comunidades apartadas y rurales, en donde los niños, independientemente de llegar a estudiar, caminan kilómetros y kilómetros, Ada, no tienen incluso ni luz, no tienen ni agua potable en sus escuelas, y tenemos un retraso enorme. Ahí de donde debe verse también la aplicación de especialistas de la psicología para atender a muchos niños también de esas comunidades marginadas. Es algo que se vive, pero nadie dice, lamentablemente. Esperemos que en la próxima administración, si usted puede opinar en ese sentido, pues participe. Hay mucho que aportar, y sobre todo porque nuestro país necesita de la opinión de todos, no solo exigir, porque siempre estamos exigiendo, sino también pues aportar ideas. Lo que me gusta de la nueva administración es que hay mucha gente preparada, gente intelectual. Esperemos que den los resultados y se acabe pues esa tantos años de gente dedicada simplemente a la política. A mí un día me preguntó un maestro Saturnino Larrondo, ¿qué es la política? Y pues en mi opinión, muy respetable por cierto, es que se ha confundido un poco del arte, precisamente de educar un pueblo, de participar en política. Ahora tiene mucho que ver el engaño, porque hasta estudian poses y te convencen, pero en el fondo no sienten lo que te están diciendo, ¿no? Es el arte, para mí, de engañar, lejos de representar y lejos de llevar beneficios a la población. Sí, hay que ponerse en los zapatos también de la población. Así es, tenemos más información, pero antes, sobre todo también en Red Altamira, en donde hay un reportaje de nuestro amigo Eric Huerta, que tiene que ver que la Jaiba Brava, esta noche rodea, mi estimado director de cámaras, tendrá nueva casa la Jaiba Brava. De veras, está esperando que el equipo, porque se espera que llegue a la primera división, la directiva de la Jaiba Brava busca un sitio en donde construir un nuevo y moderno estadio de fútbol en la zona sur de Tamaulipas, sobre todo porque se tiene ese interés, amigos, de contar con un equipo en la primera división. Recordamos aquella época, en los 85-86, que asistíamos a ver al equipo de primera división y ver al América, al Necaxa, al Cruz Azul, a los Pumas, no se diga, en grandes encuentros que se dieron. El presidente del Club de Fútbol Jaiba Brava de Tampico, Luis Miguel Pérez, dijo que se trabaja en la consolidación de un equipo, precisamente que sea el conjunto que estamos esperando, no solo que lleguen a cuartos de final, a las finales, sino que obtengan el campeonato, y se busca que
que tenga la oportunidad de pelear y lograr el ascenso al primer sitio, al circuito de fútbol. Se está trabajando en ello y precisamente desea contarse con la certificación de la Federación Mexicana de Fútbol. Buenas noticias, ahí está este reportaje de nuestro amigo Eric Huerta, a quien felicitamos y que precisamente anda en Tampico, Madero, por todos lados, Eric, incluso por aquí los, mejor de este lado, no se fue de vacaciones, tenía vacaciones, pero sigue trabajando enormemente. Trabajo es trabajo. Así es, felicitamos es de sacrificio a nuestro amigo Eric. Otro tema que tenemos por allí, Ada, es las escolleras sin vigilancia. ¿Cómo es posible esto? Pues nos reporta otro reportero de gran impacto y que siempre también anda por todos los rumbos, Carlos Juárez, que la Comisión de Turismo solicitará más vigilancia en la zona de las escolleras para evitar que personas circulen con sus vehículos por dicho atractivo, la playa de Miramar de Ciudad Madero. Durante el fin de semana, un paseante, fíjese usted, aprovechó la falta de rondines de vigilancia para meterse hasta la punta de las escolleras en una camioneta, poniendo en peligro a los visitantes. Información de Mario Gómez Martínez, que precisamente está en esta comisión por parte del Ayuntamiento de Ciudad Madero, declaró que se supone que debe de tener una supervisión en esa área, y pues él explica que hubo durante este fin de semana 60,000 paseantes y considera que fue algo difícil de controlar la situación por la falta de elementos. Tuvimos demasiada gente, explica Mario Gómez Martínez, precisamente en este fin de semana, pero sí van a poner especial atención. Por lo pronto detalló que buscarán tener más personal en toda la zona de la playa, pues se busca dar un buen servicio a los turistas. Mínimo tener, dijo, y estuvimos por ahí nosotros el día de ayer, bastantes turistas nacionales y extranjeros, y nos da mucho gusto, sobre todo porque regresan a esta zona importantísimo. Hay nuevos restaurantes, hay más ventas de artesanías, pero sí también recomendarles a los turistas que nos ayuden en la cuestión de la limpieza. La limpieza es muy importante. Sobre todo los chavos que van los fines de semana y en las noches. Eso sí, llegan sus vehículos, estacionan, tienen su música y cada quien está en su convivencia. Pero amigos jóvenes, pues llévense la basurita que llevaron a la playa. Solo las botellas de vidrio. Eso, sobre todo porque ustedes mismos las arrojan y cuando se marchan, ellos mismos se ponchan las llantas porque dejan los envases cerca. Y no solo son de cervezas, hemos visto de bebidas como whisky, vodka y de otras botellas. Que vaya, caray amigos, hay que construir la playa de todos, pero también hay que ayudarnos en la limpieza de todo el mundo. Si les gusta tomar, nada tiene... Y con moderación, amigos, con moderación. Hay que disfrutar, divertirse y sobre todo por el calor que hace. Muchas familias en la noche, así es que también hay que protegernos, hay que cuidarnos, pero hay que cuidar la playa. La playa es de todos. Otra información. Más información tenemos. Primera Escuela de Reconciliación y Paz. Esa es una escuela con un modelo y se crea con la función de psicología tradicional y enseñanzas holísticas. El sistema DIF Tamaulipas, que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, a través del programa Nuestros Niños, Nuestro Futuro, dio inicio a las sesiones piloto de la primera escuela de reconciliación y paz en la entidad, con la participación de 30 niñas y niños y tutores beneficiados con esta estrategia de atención. El objetivo de esta escuela es que las niñas, niños, adolescentes y tutores aprendan la habilidad de identificar los recursos propios a través de la autogestión y meditación. Y en otra información, el operativo grúas en centros comerciales. En Madero, la Dirección de Vialidad espera la indicación de los gerentes de las tiendas comerciales para realizar operativos grúas contra quienes estacionan en espacios para personas con discapacidad, como lo vemos en las imágenes. Y esto es muy común, de que las personas que no traen precisamente alguna persona con discapacidad o no traen la calca, de discapacidad. Se estacionan. Estos operativos van a ser muy estrictos y espera contarse con pues la autorización de los gerentes precisamente para subsanar este tipo de situaciones. Martín Novelo Castillo, su director de Estrategia Vial, manifestó que no pueden ingresar a lugares privados, así son los estacionamientos de los centros comerciales, por lo que tienen que tener la autorización de los gerentes de cada tienda. Reconoció que es común observar unidades ocupando los cajones, por lo que exhortaron a no caer en esta irregularidad. Ustedes saben que en los centros comerciales no pueden precisamente intervenir las autoridades, entrar y
pues cuando menos cuando los llaman precisamente el personal de los centros comerciales. Y pues amigos, hay que contribuir en ese sentido, no porque esté en un centro comercial, pues siempre es lo práctico, nada más voy por un minutito, dos segundos, o le dice a la persona que va, en caso que venga alguien, mueves el vehículo. Pero se dan casos que a la persona que traen de copiloto no sabe manejar, no. De veras, yo lo he visto y están desesperados, y cuando intentan manejar, pues hasta chocan el vehículo. Así es que, pues, vamos a tratar de poner... Evitemos eso. Exacto, los problemas los generamos nosotros mismos. ¿Por qué? Simplemente por no querer caminar unos pasos. O por no querer acatar órdenes. De veras. Nada nos cuesta. Así somos, y si vemos que está un lugar para personas con discapacidad, hasta estamos esperando que salga el vehículo para estacionarnos ahí, porque inmediatamente queremos subir las escaleras. Porque somos tan prácticos, hacer. ¿No? Somos muy prácticos. Porque somos... De veras, así somos los mexicanos. Y algo se tiene que hacer en ese sentido, Ada. No sé en qué consiste, siempre nos gusta llevar la contraria, ¿no? Es un cambio de mentalidad. Tú como joven, ¿qué dirías a los jóvenes? Sobre todo que se da más en los jóvenes, ¿no? Ahorita que dijiste de llevar la contraria, yo mejor no digo nada. Es que uno defiende los fines, defiende lo que piensa. Y es que también la forma de pensar de un millennial es muy diferente. De veras que sí, pero es que es como en la cuestión ahora con las plataformas y las redes sociales. Yo se lo digo, por ejemplo, a mis hijos, que quieren abreviar mensajes y no les entiendo nada. Y luego otras con malas palabras, pues por favor, ¿de qué se trata, no? O sea, nuestro lenguaje, el español, es hermosísimo. No tenemos por qué cambiar nuestra lengua o destruirla. Y se da, no me puedo dejar mentir, muchos mensajes de protesta, ya está diciendo malas palabras, aunque sea abreviado, pues... Imagínate, sí se da, no me digas que no. Claro, existe, no lo niego. Y tú le dices a tus amigos, oye, no me escribas esas tonterías, no me escribas esas leperadas. Es que ya entre jóvenes. No, pero estamos distorsionando el lenguaje. Vamos a emprender una campaña, amigos. Comenten de eso, ¿qué opinan? ¿Es momento de despedirnos? Vamos a recordar los programas de mañana, Ada. Y fíjate qué bonita polémica estamos armando. Ya. No, sino aquí no se va a caer el programa y vamos a seguir y hasta qué hora vamos a salir. Adelante con los programas. Mañana hay programa a las 4 de la tarde en conducción de Dayana y Brianda con Buena Onda TV. Y a las 7 de la noche el estreno de Showbiz es Música con la conducción de Eric y Gaby. El amigo Saturnino Estrada, que justamente se contactó con nosotros, nos dice, un PRI en Tamaulipas sin liderazgo, sin guía, sin jefe, sin renovación, puros golpes bajos en el PRI Tamaulipas, nadie es culpable de la debacle. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Esto es lo que dice el señor Saturnino Estrada. Bueno, eso habrá de responder los líderes, Sergio Guajardo Maldonado, precisamente deben de hacer un análisis, ¿qué sucedió? Y respetamos la opinión del señor Saturnino Estrada y habrán de responderle por los dirigentes del PRI qué sucedió en este proceso electoral. Más saludos, Ada. Vamos ya con los últimos saludos de la noche y es un saludo para Andrés Vázquez, a Patricia Vázquez Molina, a Isidro García, a Gaby Luna, a Pei García, a Gerardo, a Limbel OMT. Dice Pei García, Ada es súper linda, aparte de eso hace un excelente trabajo. Es muy profesional. Muchas gracias. Ada, muy profesional. Y así como ella, se están integrando otras chicas, estudiantes de comunicación y estudiantes de otras áreas. Si usted desea y tiene la inquietud de participar con nosotros, adelante. Aquí adelante. Todos los proyectos son bien recibidos. Son bienvenidos. Mi hija Cristina Lisbeth dice, papá, eres de la época de las cavernas, así escribimos los jóvenes, así nos comunicamos. Y sí, tiene razón, debe ser con mucho respeto. De verdad. ¿Por qué? Después se van a quejar de que el nieto también dice malas palabras y nos espantamos en casa. Oye, el niño, ¿por qué está hablando así? Pues porque lo escucha en casa. Hay que cuidar eso, hay que saber dónde, cuándo, cómo y con quién. Tan hermoso. Siempre he dicho eso. Tan hermoso que es nuestro idioma español. Es momento de despedirnos, Ada. Es momento de despedirnos, pero mañana tenemos una cita en punto de las 9 de la noche a través de 58 Red TV. Mañana, martes 24. Es el último programa porque nos vamos a un receso de vacaciones. Un pequeño receso. Pero aparentemente nos vamos de vacaciones porque
vamos a realizar reportajes turísticos en Reynosa, voy a ir a Río Bravo y también nuestros amigos aquí en el sur. Gracias, buenas noches, los esperamos el día de mañana.